hablar de los que quizá más polémicos y aparte de estos y peligrosos, habremos escuchado alguna vez hablar de ellos, los reptiles, los dracos o los reptilianos. Estas razas dracos o reptiles, digamos, son los jefes de los grises. Los grises trabajan para estas entes. Son de las primeras, junto a los felinos, que poblaron este universo y creadoras de cientos o miles de subespecies por todo el universo, incluida la nuestra. Son expertos genetistas, junto con los felinos, con su gran bondad y benevolencia, los felinos fueron voluntarios en este para venir a este universo, pero los dracos o reptilianos fueron invitados por el creador. Fueron los únicos que el creador les dijo y les dio permiso para conquistar y dominar el universo. Estos seres de miles de años atrás han colonizado gran parte del universo y sistemas. Los humanos, hace miles de años, en la Guerra de los Mundos, fueron aniquilados más de 50 millones de seres humanos por estos seres reptilianos, altamente inteligentes, fuertes, jerárquicos e incluso con poderes altamente tecnológicos, incluso pueden cambiar hasta de forma y tomar un aspecto humano. Los antiguos reptilianos se han dispersado a través de la galaxia y muchos sistemas, y originalmente llegaron a la Tierra hace 255 millones de años. Los dracos consideran la Tierra su derecho de nacimiento y han estado manipulando este planeta cerca de medio millón de años desde la clandestinidad. Y luego los seres humanos pensábamos que la Tierra es nuestra y que ellos son los extraterrestres, ¿verdad? Cuando llevan aquí 255 millones de años y son los creadores de muchas de las especies y razas. Los dracos son altos, de una altura alrededor de 7 pies, con cuerpos de aspecto humano, pero con escamas y cara de reptil. También son conocidos por su gran capacidad de desarrollo, de ingeniería genética y militar. Fueron los primeros en crear naves interestelares y por ello lograron conquistar muchos sistemas de nuestra galaxia y otras. Conquistaron la civilización de Orión, Zeta Reticuli 2, Aldebarán, Sirio C, Sol, Alfa Centauri. La actitud hacia los humanos es repulsiva y hostil, debido a antiguas guerras en el sistema de Lira, donde más de 50 millones de humanos, como he comentado, fueron aniquilados por estos seres dragonianos. Se sabe que una facción habita en la Tierra en ciudades subterráneas. Hay varias jerarquías de dracos y de reptiles. Los de más alto estatus son los alados, ocupan puestos eclesiásticos como sacerdotes. Poseen una cola larga, además de poseer un tercer ojo de color rojo, el cual utilizan para proyectar sus poderes. Los guerreros, controladores, diplomáticos y centinelas ocupan la clase media. Algunos son alados también y con cola también, pero el tamaño de esta delimita su jerarquía. El tamaño de la cola de estos seres delimita la jerarquía de su estatus de poder. Cuanto más larga, más poder tiene. Una facción de reptiles son los que han tomado puestos gubernamentales, banqueros y altos cargos para ayudar a su gran maquinaria del sistema del control terrestre. Los trabajadores y el resto son reptiles con cola corta o sin ella, aunque también poseen habilidades físicas y psicoastrales, muy por encima si lo comparamos con un ser humano ordinario. Los reptilianos están cansados ya de vivir vidas ocultas, por eso se están manifestando. Recordemos que hace unos años la familia real inglesa emitió un comunicado reconociendo que no eran humanos, que al día siguiente retiraron el comunicado. Lo que pasa es que mucha gente en YouTube consiguió hacer copias y todavía circula por ahí. Pero se emitió un certificado de la familia real inglesa diciendo que no eran humanos. Entonces, ya lo sabíamos. Están ansiosos de volverse públicos como lo hicieron en el pasado,
están bombardeando medios de comunicación y preparando a los niños y a los adultos a través de transmisiones electromagnéticas. Una de sus debilidades es que no tienen mucha mentalidad espiritual ni habilidad psíquica. Dependen mucho de la tecnología. La mayor amenaza es que las personas, para ellos, es que las personas lleguen a controlar sus propias mentes y no sean utilizados o engañados por estas entes. Los reptilianos tienen la apariencia de lagartos erectos sobre dos patas, de entre 6 u 8 pies de altura y con rasgos humanoides. Idolatran el universo físico pudiendo tomar forma humana. Su misión es preservar su raza como una especie viable, prosperar en número, incrementar su poder y expandir su raza a lo largo de la realidad de la cuarta densidad. Las principales metas, características y objetivos de los reptilianos son: son manipuladores expertos. Pueden dejar de lado la información crucial para la mentira absoluta, para poder volver y aparecer, ser irreprensibles en el futuro. Son altamente sexuales, son vampiros energéticos y el sexo es una manera más fácil de cosechar energías humanas. Si son cuestionados, responden solo lo que quieren o nada. Por eso es fácil reconocerlos a través escribiéndote con ellos mediante correos electrónicos, etc. No les gusta que la gente que ellos conocen se conozcan a la vez entre sí mismos. Se basan en la codicia, valoran lo material y el dinero sobre todas las cosas. Carecen de emociones, con frías expresiones faciales. 7. Son expertos en proyectar a los demás sus actos. Quiero decir, por ejemplo, si fueran infieles a su mujer, son ellos los que acusarían a su pareja de serlo. Poseen un gran control mental para manipular, conseguir sus fines oscuros. Hace que la gente a su alrededor se sientan molestos, con miedos, tristes. Aquellos que creen que pueden identificarlos creen que deberían ser destruidos, poniendo en grave peligro a aquel que conoce la verdad. Son muy crueles, sin ningún apego humano, y solo piensan en sus objetivos. Cuando consumen carne, exudan un olor corporal asqueroso. Se encuentran en aquellos ámbitos de la vida, sobre todo en puestos de poder y control, como administraciones, banqueros, agentes de policía, abogados, jueces, directores, profesores, ocupan cargos eclesiásticos de alta jerarquía o políticos. Les gusta encontrarse donde hay niños, ya que estos les proporcionan energía pura y pueden utilizarlos como cebo para atraer y destruir a padres que sean seres de luz. Se ocupan de cargos como evaluadores, designados por el Tribunal de Custodia, directores, entrenadores, directores de clubes, pastores. Son muy magnéticos, encantadores y queridos por la ignorancia de sus comunidades. Tanto mujeres como hombres son muy misóginos. Son muy pedófilos, en general, pues como los reptiles en su propia especie. Prefieren la oscuridad, no les gusta mucho el sol, usan gafas en interiores y prefieren sitios oscuros. Tienen una mentalidad, digamos, de colmena, prefiriendo trabajos que operan en redes, pues como agencias gubernamentales, militares o sistemas jurídicos. A veces, cuando se enfadan, cambian de forma, pudiendo momentáneamente verse su piel verde, escamas, las pupilas verticales. Esto ha pasado en bastantes presentadores de televisión, etc. Mi opinión personal, al contrario que afirma mucha gente, es que va a llegar un momento de salvación para la humanidad, el despertar humano, la salvación. Tengo que decir que yo discrepo bastante o totalmente con esa gente. Estos seres son muy fuertes e inteligentes. Por eso han
y están gobernando toda la galaxia. Y el positivismo de algunos humanos no creo que sinceramente vaya a poder quitar estos seres de los número uno en colonización y conquista del sistema planetario. Y mucho menos ser tan iluso de creer que van a abandonar su planeta, el planeta Tierra, para dejar a los humanos aquí sin más. A continuación, les enseñaré algunos tipos de reptilianos que viven en la Tierra, cada cual podría ser más peligroso. En primer lugar, les voy a mostrar los camaleones. Los camaleones son reptiles genéticamente criados para autoinfiltrarse a parecer humanos. También son reptiloides que parecen menos humanos, usando una forma de cambio biomolecular, hologramas láser, para parecer un aspecto humano en su interior, imperceptible al ojo humano. Según informes gubernamentales, tienen instalaciones conjuntas operativas en la superficie y bajo ella, cerca de la base de Dulce, Nuevo México, el Triángulo de las Bermudas, se dice que también ahí habitan, en Dodge Way, Utah, en Groom Lake, Nevada, esto coincide con los grises, Deep Springs, en California, y Fort Lewis, Washington, y seguramente pues bastantes partes más. Están bien infiltrados y aunque pueden parecer muy humanos en su exterior, sus órganos internos son neosaurios. Tienen los ojos bastante saltones. Los burrowers o excavadores son otra raza sauria o serpiente capaces de cavar la tierra, posiblemente cuadrúpedos. Han sabido utilizar sus habilidades pasivas o aburridas para crear túneles artificiales bajo tierra, incluso producidos espontáneamente con bombas atómicas. Cualquier intruso desprevenido puede ser atrapado en sus dominios subterráneos, los cuales poseen un sistema de biodetección altamente desarrollado. Otro tipo que les quería comentar son los anfibios, que hemos clasificado aquí en los reptiles, son los anfibios. Son similares a los saurios reptiloides, pero son criaturas homínidas, con carácter reptil, así como en una naturaleza semiacuática. Quizás en la antigüedad sí vivieran en la Tierra. Se les ha visto cerca de tierras pantanosas, ríos, etc. Son extremadamente peligrosos y agresivos, e incluso atacan a humanos sin ser provocados. Se cree que algunos grises y reptiloides son semiacuáticos, ya que tienen los dedos palmeados, draconianos. Una raza muy famosa, que mucha gente habrá oído hablar de ella también, son los alfadraconis. Son seres reptiles que establecieron sus colonias en Alpha Draconis, Zumban. Como todos los reptiles, pues salieron de la Tierra hace miles de años, un hecho que utilizan para querer y reclamar y querer recuperar el planeta. Son una buena parte de la invasión secreta, silenciosa y planificada que eventualmente está pasando, de silenciosa a reconocida, a medida que el tiempo pasa antes de que el ser humano creamos que despierte o que vaya a reaccionar ante esto. Suprimen la tecnología avanzada de masas, lo que está conduciendo a una eventual colonización terrestre. Con una alimentación envenenada que nos dan a los seres humanos, provocándonos desastres naturales, virus y en un futuro, pues una probable guerra. En un camino, como decía, imparable hacia la muerte de los humanos, ya que los terranos tenemos un sentido innato guerrero. Los draconianos no quieren que alcancemos capacidades interestelares, ya que podríamos ser una amenaza para ellos y sus agendas imperialistas. Los altairianos son otra especie menos conocida, altairianos, presuntos reptiles del sistema Altair en la constelación de Áquila, que en colaboración con los nórdicos y una presencia militar colaborativa gris y terrestre.
A este colectivo se le conoce como el corporativo, ya que mantienen vínculos con los Astar y Draconianos. Otra raza son los Budianos. Estos seres son reptilianos del sistema Budes. Son entes draconis supuestamente involucrados en el escenario de Dulce, así como la infiltración e implantación de control de la sociedad humana en la Tierra en anticipación de su toma de control planeada en algún momento del futuro. Los Grails, no los grises, los Grails. Estas entidades tipo saurio, gris, son como grises, pero son bastante más altos que los grises y tienen las extremidades muy largas, muy delgadas, con forma de riel, pero son muy fuertes. También son extremadamente agresivos y violentos. Los humanoides. Estos seres son extremadamente peligrosos, de unos 4 a 5 pies, con apariencia humanoide y configuración humanoide. Se les ha visto con capas, así tipo monje, con capuchas, para ocultar sus rasgos saurios, y también incluyen colas, algunos tienen cola. Tienen un odio extremo a los humanos y reptiloides de menor o bajo rango, como los grises. Pertenecen a la raza serpiente y utilizan mucho la magia negra, brujería, hechicería y formas de control mental. Parecen hechiceros o están en clases sacerdotales que salta de dimensión entre especies reptiloides. Son, para que ustedes me entiendan, como los chamanes de los reptiles. Bueno, les voy a explicar quiénes son los MIB, Men in Black o Hurlux. Estos seres, conocidos como los hombres de negro, en muchos casos se tratan de humanos controlados por draconianos, aunque se han visto otros que no son humanos, sino reptiles sintéticos. Suelen verse tras avistamientos de ovnis. Estos seres aparecían tras avistamientos de ovnis, el público en general, pues aparecían estos seres. Se encargaban de silenciar a las personas que habrían tenido algún tipo de contacto ufológico con sus amenazas tipo terrorista. A los testigos suelen ser escabrosas. Suelen ir en coches negros, gafas negras, ropas negras, coches grandes, e incluso se dice que desaparecen detrás de las montañas. Esto, hay gente que dice que tiene una capa y desaparecen con una capa. Esto, bueno, esto de la capa, lo que desaparecen es abriendo portales, portales de espacio-tiempo. Estos Men in Black juegan papeles importantes con las sociedades subterráneas. Existen complejos y se cree que están asentados debajo de la costa este de los Estados Unidos. Los Orange o anaranjados son otro tipo de reptilianos. La mayoría convergen debajo del sur de Nevada, en el norte de Nuevo México y quizás en Utah. Se les describe como una raza híbrida humana con pelo amarillo o rojo. Es una cepa de híbrido humanoide reptiloide alterado genéticamente. Tienen forma humanoide con características genéticas reptiles. Tienen órganos reproductores como los seres humanos y poseen o no una matriz de alma humana, dependiendo del tipo de naranja que se refiera. Algunos relatos aseguran que pueden ser reptiles de color naranja y no poseen matriz de alma. Incluso algunos naranjas tienen conexión con Bernard Stars, que es un sistema. Los Re-Hybrids. Estos son seres híbridos, básicamente, pero que no poseen alma humana, pero iguales en genética. Son más adaptables o mutables que los humanos físicamente. Esto significa que se puede esperar una gran diversidad, mucho más mayor entre especies reptiles que entre las diversas humanas. Las manipulaciones genéticas, incluso el cambio de forma molecular camaleónico, ¿no?,
de tecnología oculta pueden haber acelerado este proceso. Tenemos a las serpientes. Son literalmente serpientes gigantes, pero gigantes, que se han encontrado en varias regiones subterráneas. Los dracos las utilizan como centinelas para proteger túneles subterráneos, depósitos de tesoros, etc. Se sabe que con sus dientes pueden aplastar y cortar un ser humano u otros objetos usando el cuerpo. Los sintéticos. De los sintéticos también hay algunas variedades. Los reptiles, dracos y humanos utilizan inteligencia artificial para crear algunas entidades biosintéticas y mecánicas, siendo criaturas cibernéticas. No sé si se acordarán ustedes de la película de Terminator. Parecía humano, incluso con sangre y todo, pero por dentro llevaba el esqueleto de metal, ¿verdad? Algunos sintéticos, entre sus variados tipos, también los hay grises, son sintéticos, contienen en el interior un tipo de esponja que impregna el interior. Esto lo hemos podido ver a algunos con forma de tipo gris cuando ha habido algún accidente de algún ovni que nos hacen la autopsia, ¿no? Y los abren en la tripa y parece que tienen como órganos raros. No es que sean órganos raros, eso es como unas esponjas, una pasta que tienen ahí, no son órganos. Estos son bastante peligrosos, ya que aparentemente son formas biogenéticas que incluso pueden ser habitadas o programadas por los infernales, poltergeists o entidades sobrenaturales usadas como contenedores y operar en el terreno físico, resucitando robotoides, parásitos o humanos artificiales. Los nagas. Estos seres se cuenta que provienen de un tipo de sauroides bípedos que existieron hace miles de años en la Tierra y por medio de la evolución natural y mutación desarrollaron la inteligencia necesaria para desarrollar tecnología. Son un tipo de reptiloides homosaurios con la nariz larga, parecidos a un gris pero con la nariz larga. Las leyendas en la India y en el Tíbet describen estos seres demoníacos, los cuales vivían bajo tierra, con una estatura de 7 u 8 pies, de color verdoso o moho, y escamas parecidas a los cocodrilos. Se ha informado que todavía algunos poseen una cola atrofiada y algún aducido dice que parecen como una especie de velociraptor. En su guerra en la antigüedad entre una raza preescandinava del desierto de Gobi y una raza reptil con base en la Antártica, se cuenta que los reptilianos perdieron la batalla y fueron forzados a subsistir en redes subterráneas en las cuales desarrollaron tecnología aeroespacial, de la que a mí tanto me gusta. Terminando con los reptiloides, hemos visto todos estos tipos, pero todavía con las razas intraterrestres malévolas, les voy a mencionar a varias. O sea, eso, todo lo que les acabo de mencionar son intraterrestres, viven en la Tierra, reptiloides. Ahora, seguimos con razas que viven en la Tierra, intraterrestres, pero no son reptiloides. Tenemos a los Evaborgs. Los Evaborgs son formas cibernéticas controladas por humanos, o bien humanos que tienen implantado o han sido quirúrgicamente alterados, se han vuelto cibernéticos en naturaleza, pero que conservan todavía la matriz del alma. En realidad, un poco es lo que pretenden en el futuro con los chips que nos quieren implantar, robotizarnos de alguna manera para intentar destruirnos el alma. Cualquier sujeto que se niegue a ponerse el chip, el cual nos venderán como tecnología, será necesario hasta para comprar el pan, y cualquier sujeto que no lo haga será considerado un sujeto peligroso y no podrá vivir en nuestra sociedad. Mediante el chip podrán saber desde nuestro estado de ánimo, qué enfermedades tenemos, o incluso controlarnos, nuestra posibilidad y forma de ser para tener una determinada conducta que ellos pretendan. Hace bastantes años, en los años 90, a finales de los años 90, había un vídeo de un chip encima de una cucaracha que la controlaban hasta el movimiento de la cucaracha. Entonces, no sé qué pretenderán con estos chips.